vuelve a patear Gloria y ha cometido un balón, la jugadora portuguesa ha cometido un balón adelantado que pitado por el árbitro Ignacio Hurtado y será una melea a favor de Extremadura casi a la altura de 22, que sí. Ya es una zona de peligro, es una zona de peligro importante. Es como el área en fútbol, para la gente que me esté escuchando y no tenga mucha idea de... No mismamente para mí, que estoy más o menos en el mismo caso. Pues sí, la línea 22, de 22 hacia línea de marca, que sería el gol, esa es el área, si lo podemos llamar así, y es la zona de peligro. Muy bien la posición de Melé de Extremadura, el balón está en la 8, en la capitana, en Jenny, que sale muy bien, así como bien, aguantando el balón arriba, perfecto, muy bien los apoyos de Extremadura. Y han pitado un golpe a favor de Extremadura en 22 y veremos a ver qué decisión toman de jugar rápido, muy bien, muy valientes, estupendo, percutiendo Sara y rompiendo la línea de la ventaja con nuestra medio Belén Lali. Abre Lali el balón hacia la jugadora número 7, que es Laura. Llevamos ya como 4 fases de juego consecutivas. Y ahí hemos tenido un poquito de precipitación y el balón se lo lleva al Benfica con la medio melé. Y Ardete nuevamente haciendo una ruptura. Muy bien el placaje de Gloria. Sí. Muy bien. Y Cristina Prera. Muy bien, Gloria, muy bien. Otra vez. Qué buen placaje ha conseguido. Y juega la medio apertura. Muy bien, jugado con el primer centro. Una gran combinación en el ala. Muy buen placaje muy buen. De María. Y Tuch. Y muy bien, Tuch a favor con una gran defensa de Gloria, que en esta jugada ha cometido 3 placajes, ha sido capaz de llegar a 3 apoyos y de hacer 3 placajes bastante buenos, consiguiendo la Tuch a favor de Extremadura. Una jugada defensiva digna de mención, ha sido muy buena. Muy bien por Gloria, muy bien esa actitud defensiva, que es la que nos tiene que llevar a disfrutar un poquito más en este partido. Por supuesto, como estamos disfrutando todos aquí presentes. Y para los que nos estáis viendo en casa, si tenéis la posibilidad de moveros y veniros aquí al cuartillo, pues oye, que aquí estamos disfrutándolo. Muy bien, una jugada ensayada. Muy bien. Dale de un golpe. Ha pitado parcial, ¿no? Sí, ha pitado saque parcial de las extremeñas. El balón ha ido al medio de la touch. Juega a la medio medio con el número 2. Y ahora Ardete para el segundo centro. Un pase mal, con un poco suceso. Ahora no ruptura. Muy bien, Mercedes, el placaje arriba. Y ahora un avan. Perfecto, Mercedes, muy bien llegado las dos segundas líneas, Mercedes y Laura, acompañada por las terceras, por Cristina, Alba y Jenny, y han sido capaces de parar esa incursión del Benfica, que era muy, muy peligroso. Están siendo muy, muy peligrosas. Sí, es lo que hablábamos al principio, es una prueba de fuego, es disfrutar, es un partido para disfrutar, es un partido que el nivel es altísimo y las chicas lo tienen que disfrutar y lo están disfrutando. Después a lo mejor de esos 10 minutos que han tenido de nervios, parece que se están asentando y guiadas por su capitana, por Jenny, parece que están empezando a disfrutar un poquito más del juego. Muy ya bien. Lo mandado aquí, golpe de una medio melé, Benfica. Juega la medio melé de Extremadura. Juega la Lali. Apuntan por patear fuera, porque el balón seguirá siendo Extremadura. Patea Gloria fuera. Sí, sale sí, finalmente sale fuera. Y el balón lo sacará Extremadura. Sacará la número 7 Alba. Un balón pelado por Cristina, muy bien pateado hacia atrás para que la coja Lali. Y María. Y ahora. Ahora salió el balón por el lado. Es media 5 metros. Sí. Tuch.
Modric, ¿no? Mele. Claro, Mele. Sí, Mele a 5 metros a favor de Extremadura. No, pues a favor de Benfica. A ver, en el último momento a la jugadora extremeña. Introduce María Vázquez, la medio Mele de Benfica. Muy bien la presión por muy bien, Carmen Perianes, muy buena esa presión y de la primera centro. Y ahora una rotura del primer centro del Benfica. Muy bien la Pilar Toro, que ha llegado muy bien a ese apoyo parando al primer centro. Y las portuguesas. Viene aquí un cruzamiento ahí. Fenomenalmente atracado por Gloria. Muy bien, muy bien. Sigue jugando ya la mano las portuguesas. Y nada. No llega el ensayo. Muy bien la defensa extremeña. Muy bien. Ahí la verdad, muy bien la arriba defensa. Arriba y ensayo. Pero fenomenal. La defensa extremeña muy con bien. Con muchas ganas de defender. Genial. No se puede poner un pero en ganas y en actitud. De verdad. Están dando. Lo está dando todo. Sí, sí. Además se las ve muy empeñadas cuando defienden. Con uñas y dientes. Además es cuando hay realmente se ve la actitud de los jugadores, en este caso de las jugadoras de rugby, en la defensa. El ataque es fácil, el ataque siempre es bonito, pero cuando se sufre en la defensa ya es realmente donde se ve la actitud y las ganas que tienen de jugar a este deporte. Que no es un deporte con mayoría, es un deporte minoritario. Bastante minoritario, de hecho. Y bueno, aquí en Extremadura contamos con 50 licencias. O sea que es un deporte con poquita gente. Por eso, entonces, bueno, pues por eso que tengamos una selección y puedan plantar cara a un equipo como el Benfica, creo que bueno, que está clarísimo que la actitud de estas 22 chicas y de las otras 28 chicas que no han sido convocadas, por descontado queda clara, queda dicha. Y una vez más, dentro de pateando Cristina Ferreira, el número 2 de Benfica, con un resultado de 21-0. O 0-21, que jugamos en casa. 0-21, claro. A ver si conseguimos romper el marcador. Venga, ánimo a estas chicas extremeñas. Sí. Como decía antes, agradecerle también a Jorge Rojo, a Mariano Amaro y a Borja Marco, porque bueno, se nota su mano, se nota el tiempo que las dedican en la selección, en las concentraciones, en los judex, y simplemente la actitud que están teniendo ya, bueno, lo que decía antes, no quiero ser repetitivo, pero bueno, de verdad que a lo mejor los que entendemos un poco más de rugby lo valoramos más que alguien que a lo mejor no tenga tanta idea, que simplemente se centra en el marcador, que muchas veces es lo menos importante. Claro. Desde luego, mientras se lo pasen bien ellas y disfruten el deporte. Claro. El deporte siempre es para disfrutarlo. Bueno. Ha ido hacia atrás el balón. Aquí. Muy bien, muy bien. Muy bien defendido por la equipa extremeña. Muy bien, la delantera de Extremadura, muy bien. Y ahora Cristina Ferreira pateando fuera. Ha obligado a patear al Benfica porque durante un momento se han visto agobiadas. Y todo pita, eso, insisto que es actitud defensiva. Wow, pitado fuera de juego del equipo de Extremadura. Sí, y golpe de castigo a favor de las extremeñas. En este deporte cabe destacar el respeto que se tiene al árbitro, que solamente se puede elegir a él la capitana. Eso es algo que otros deportes deberían aprender. Sí, claro. Creo que todos sabemos a cuál nos referimos. Sí, sí, sí. Aquí al árbitro no se le puede echar la culpa de nada. Vamos, realmente no la tiene, pero bueno, el árbitro aquí es intocable. Es una figura que creo que efectivamente, en otros deportes, pero todo en general, creo que en todo en general deberían aprenderlo. Debería respetar, y no solo al árbitro, sino al resto de participantes. Y al equipo adversario, claro. Una touch muy bien introducida por el número 2 nuevamente. Y ahora aquí un contrapié perfecto del segundo centro del equipo portugués.
que ha hecho una ruptura por todo el equipo de Extremadura, muy bien. Fenomenal Gloria, insisto, con el partido que está haciendo Gloria, que está siendo un partido increíble con la primera y la segunda centro, Gloria y Nuria, que han llegado a ese balón que realmente parece que se colaba hacia el ensayo, y han salido y han hecho las dos un placaje espectacular. Muy bien las dos centros, tanto Gloria como Nuria. Fenomenal. Touch a favor de Extremadura. Que introduce Alba. Y la recepción a Cristina, perfecta. Vale, patea fuera ante la presión Lali. Yo creo que ha sido una buena decisión. Sí. Ha sido una decisión bastante, bastante acertada. Les da más tiempo para recolocarse y pensar. Efectivamente, había quedado un balón muerto, peligroso. Si intentas cogerlo, intentas avanzar, te puede dar problemas. Se toma una decisión muy, muy, muy acertada. Dejando el balón en una zona de peligro, pero realmente acertada. Nos podemos colocar en defensa y defender este balón como estuvo defendido todo el partido y será nuestro. La saltadora Irene Pola, es la chica que te hablaba antes, de aquí, de una de las dos chicas, de aquí, que se ha formado aquí en Extremadura. Y bueno, que ahí está a ese nivel. Me odia 5 metros con introducción para Benfica. No sé qué ha pasado allí. No, ha sido con introducción para Extremadura, ha sido una bala. Eso, una bala. Ha quedado el balón suelto, ha salido sin control. Va a introducir Lali, la medio melee extremeña. Introduce el balón. La melee para Benfica, muy bien ganada la melee. Aquí con un gran pase de la medio melee y con un ensayo de la apertura. Con el número 12. 0-26, si no me equivoco. Efectivamente. Pero bueno, realmente el placaje de Carmen ha sido un placaje muy bueno, pero se han notado dejando ir de la diferencia física. Cuando he dado a chocar, creo que ha sido el primer centro portugués, físicamente era más potente, y cuando ha querido caer, ha caído hacia adentro. Pero bueno, ante eso no se puede hacer nada. Ahí poco se puede hacer. Poco se puede hacer. Y pero la caja de Carmen ha llegado muy bien y con muchísima actitud. Y aprovecho para recordaros que mañana a las 6 de la tarde tendréis el estreno de la nueva temporada, la tercera temporada de Onda Bizarra. ¿Qué onda la podéis ver? Pues entre www.dcvi.es. Ya sabéis que allí nos podéis encontrar todos los domingos a partir de ahora con la tercera temporada de Onda Bizarra. Ahora nuevamente a Catarina Ferrero le toca patear a palos. Y una vez más la mete. Sin duda efectiva. Muy, muy efectiva. Asombrosamente efectiva. Sí, sí, el número 2 encima. Sí, sí, ha tenido algún pateo fácil, centrado, pero luego ha tenido un pateo de muchísimo mérito desde lateral con todo lo que es la dificultad que ello conlleva. Porque es muy complicado. Claro. Gente que a lo mejor no lo haya hecho nunca. Pegarle a un balón de rugby con su forma peculiar y que coja la dirección correcta es muy, muy... Tiene que ser muy, muy, muy difícil. Es muy difícil, es más, en cada equipo habrá una o dos personas que son los especialistas y son los que lo hacen. El resto... A mirar. A mirar, efectivamente. Vuelve a patear Gloria, buscando una patada bastante profunda y longa, claro. Muy bien, María, muy bien la capitana guiando al equipo ahora. Muy bien, Jenny, con ese placaje muy bien, provocando el golpe de castigo por retenido. Perfecto, y la capitana llevando a su equipo en volanda y ayudada por Alba. Ayudada, ahí se han unido las tres terceras, Alba, Cristina y Jenny. Muy bien la actitud, muy bien. Intentando formar un mol, sacando el balón rápido para la media melee, avanzando. Y pitándole. Y pita melee a favor. A favor de Benfica, si no me equivoco. Sí. Ha sabido escapar el balón a la jugadora extremeña en el último momento, pero la actitud ha sido buenísima de avanzar y había creado una plataforma de mol perfecta. Pásame,
rompe el equipo femenino, que su juego lo basa en la línea. Sí. Tienen una la continuación de balón en la dinámica. Perfecta. Tienen una dinámica perfecta. Asombrosa, perfecta. Con mucho movimiento de balón y apoyos. Muy bien, un juego precioso. Y el rugby moderno. Sí, sí, muy bonito. En delantera no quieren mucho contacto, no quieren. Sí, la verdad es que hay las extremidades. Una primero o segunda ruptura y luego ya en la línea de tres cuartos. Y luego línea tres cuartos y la apoyos, jugada apoyos. Y apoyos, muchos apoyos. Ahí la media ahora Extremadura. Introduce el Ali. El balón llegará a la capitana. Yo creo que ha entrado un poquito antes Benfica y el árbitro sí. les está molestando verbalmente. La melee es una parte del rugby muy bonita, pero peligrosa. Si no se hace con un poquito de técnica y de experiencia, te puede crear una lesión en un momento. Entonces, es una parte dolorosa. Sí. Muy bien, introduce la Lali. El balón ya está en los pies de Jenny, de la capitana, que sale muy bien buscando el balón. Se lo da a Lala, si no me equivoco, a Noemí. Y ha habido touch. Desde aquí se nos empieza a hacer complicado ver. Sí. Sí, aquí ya. La distancia. Ya es complicado. Muy bien. Muy bien ganado a touch por el equipo de Benfica. Muy bien Irene Pola en esa touch, cogiendo el balón arriba, sin dudarlo. Muy bien, balón a Lala y ahora una gran. Qué bien María ha flotado. Qué bien María, el ala de Extremadura, porque ha flotado muy bien a los dos centros y ha conseguido, sin tener que llegar a aplacar, ha conseguido una van. Una van por miedo. Podemos decir así, una van por miedo. Casi. Y ahí me da a favor de Extremadura. Prácticamente la línea de medio campo. Perfecto el balón en Jenny, en la capitana. Que abre el balón hacia Carmen Periane, hacia la apertura. Carmen le pasa el balón a Gloria. Con una gran presión del equipo. Muy bien, muy bien la ruptura de Gloria, fenomenal. Muy bien, Gloria, qué actitud, por Dios, qué bien se ha colado, qué partidazo está haciendo esta jugadora, de verdad. La primera centro extremeña está haciendo un auténtico partidazo. Muy bien la vuelta, qué bien. Y una van ahora. Ay. Una lástima y. Pero fenomenal. En cuanto hemos tenido el balón una vez, hemos podido avanzar unos cuantos metros. Y se ha visto el verdadero juego de Extremadura. Muy bien llevado, tanto por Jenny como por Carmen Periane y por Gloria. Y el apoyo del resto de la línea extremeña. Y creo que es descanso. Sí, creo que sí. Van a aprovechar para hacer un descansito. Sí. Pues también voy a aprovechar para recordaros que la semana que viene, el día 11 y 12, estaremos transmitiendo en directo el Campeonato de España Universitario de Atletismo, a la vez que el Trofeo de Natación de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. Recordad, si no tenéis ninguna cita importante, ahora sí la tenéis con nosotros, día 11 y 12 de mayo, con nosotros Campeonato Universitario de Atletismo y de Natación. No os lo perdáis en www.atctvi.es. Pues bueno, esta primera parte lo que podemos sacar en claro es, bueno, la superioridad física de las jugadoras portuguesas. Y bueno, Extremadura se ha dedicado a defender con una actitud encomiable. Y bueno, en cuanto hemos tenido un balón de ataque, que ha sido este último balón de este primer periodo, ha sido un balón que hemos atacado perfecto, hemos jugado a la mano increíble, con apoyos de delantera y de tres cuartos. Y bueno, si espabilamos un poquito, creo que podremos meter los primeros puntos en el marcador extremeño, y que estas chicas creo que se están mereciendo, por el partido que están haciendo, no llevar un cero en nuestro marcador. Sí, hombre,
Ya verás ahora con un poquito más de aplomo y perdiendo esos nervios que tenían al principio. Estoy más que seguro que van a conseguir sumar más de 5, creo yo. Sí, seguro, seguro. O sea, antes que la actitud del entrenador de Jorge Rojo, sí. Que bueno, realmente él también está crecido. Él no cree que realmente se esté viendo esta superioridad que hay en el marcador. Es una superioridad física, técnica, bueno, también es otro nivel. Pero sí, pero estamos viendo una superioridad de lo que es en el marcador, pero mucha igualdad a la hora de juego. Estamos viendo a las chicas extremeñas dándolo todo desde el primer momento. Eso es, entonces, bueno, creo que se merecen una recompensa, sin duda. Hombre, aunque no sean puntos, será una gran ovación por parte del público que ha venido a verlas. Eso seguro, eso lo tendrán seguro. Y además de sus entrenadoras. De los entrenadores, de yo creo que toda la afición, que bueno, que todos los que han venido aquí les gusta el rugby, serán familiares, pero bueno, simplemente por soltar al campo un campo de rugby ya... Sí, sí. Ya tiene su mérito. Ya tiene su mérito, efectivamente. Es muy complicado jugar bueno, en España en general al rugby. Es más fácil jugar al fútbol, al baloncesto, al tenis. Es más fácil. Tienes muchas más facilidades que al rugby. Entonces, el que estas chicas estén aquí, de verdad que es de admiración. Sí, desde luego. Y ahora vamos a hacer un pequeño descanso a publicidad y enseguida volvemos otra vez con todos ustedes. Yo también soy extremeño. Yo también me esfuerzo. Yo también he asistido a un campeonato del mundo. Yo también entreno a diario.
Yo también soy deportista. Yo también compito. Yo también tengo récord. Yo también tengo gente que me sigue. Yo también formé parte de la selección. Y ensayo, primer ensayo, dos, segundo tiempo. Iris Silva, el primer centro. Nos ha cogido un poquito dormido. Este comienza la segunda parte. No es un buen inicio, ¿no? Y Jorge Rojo enseguida se ha dado cuenta y ha ido a intentar corregir alguna posición de sus jugadoras. Vamos a ver el pateo, si sigue con el 100% de efectividad o falla alguna. Aunque bueno, a priori este pateo es relativamente fácil. Sí. Bueno, de 22. Bueno, es verdad, está en 22, un poquito alejado, pero bueno. Viendo cómo ha pateado desde el primer partido, sí. Para ella, a priori. Y haciendo repaso al marcador, ¿cómo vamos? Pues 28-3, 32, 35-0 vamos, ¿no? Pues 28-5 35-0. Porque una vez más super efectiva la tornadora. Increíble, otra vez más. Ha transformado el ensayo. Y esto no se ve en muchos equipos, ¿no? Una tornadora pateando. No, lo veo muy raro, pero sí. Yo creo que empieza a ser sentido, ¿eh? No lo había visto nunca. Un talona pateando no lo había visto nunca en los años que llevo jugando. Pues se da extremadamente bien. Sí, no lo tiene nada mal. Nos está dejando con la boca abierta, vaya. Sí. Bueno, empezamos ahora a jugar los extremeños con el patio de gloria de medio campo. Nos olvidamos de este ensayo que hemos cometido. Y busco una patada larga nuevamente. Muy bien la presión de las delanteras. Muy bien, sin duda. Genial la capitana, genial Jenny. Aquí Ardete, una jugadora que es muy, muy efectiva, sin duda. Genial Carmen Perianes, con la ayuda de la talona, de Sara y de Ina. Hacia abajo, aquí una banda, pero pita ventaja, tenía Benfica ventaja. Volvemos al punto de la ventaja. Fuera de juego de la selección extremeña. Y juega ya la número 10, María Vázquez. Con aquí un contrapié del número 3, Ardete González, y ha percorrido unos cuantos metros ya. Sí, pero muy bien hecha. Muy bien, sin duda la defensa de Extremadura. Muy bien la cobertura de Fanny, de la zaguero extremeña, llegando a ese placaje. Genial. Con Melea a favor de Extremadura, muy bien, sí. Ganado el balón. Muy bien, Fanny, aparte de conseguir placar, de parar el ataque portugués, ha sido capaz de ganar también la pelota. Genial, genial el apoyo ahora de la zaguero extremeña. Introduce Lali. Muy bien, está el balón ya en la capitana, en el número 8, en Jenny. Y Jenny sale jugando el balón, perfecto, percutiendo muy bien, llegando la ayuda de las terceras. Y ganando el rack, el equipo de Benfica, que va un ensayo más. Sí, porque vaya sola. Y es ensayo del número 3, si no me equivoco, creo.
nos ha cogido descolocados. Soy en serio que realmente nos ha cogido un poquito descolocados. Hemos llegado un pelín tarde a ese rack, a ese agrupamiento, y nos ha cogido descolocado la defensa y la ha aprovechado perfectamente la jugadora portuguesa. Sin duda, y balón disponible y todo, y se la juega a drop y la mete. El número 3, ahora no ha pateado el número 2 Cristina, sino que Adete González, la pilier del equipo de Benfica, y la mete a drop. Increíble. Increíble, una pilier y un... y metiéndole a drop. Sí. Han sido 3 puntos, ¿no? Dos. Sobre el ensayo, más 2 del... Pues 0-42, que vamos. Realmente el marcador, de verdad, no es nada importante en este partido. En este partido hay que ver otra serie de cosas que simplemente el bagaje en el marcador. No es nada importante. El patio de Gloria. Carmen Periani muy bien. No ha sido muy bien Nuria, muy buena actitud de Nuria, cogiendo el balón intentando romper, pero ha llegado tarde los apoyos. Ha llegado un poquito tarde los apoyos, ha cogido el balón del Benfica. Muy bien la zaguero Fanny, soltando un balón y ahí peleando el rack. Muy bien apoyada por la número 8, por la capitana, por Jenny. Y Gloria, que también estaba en ese agrupamiento, Gloria y Jenny, pero les ha pitado una banda anterior. Y será media a favor del Benfica. Hay un cambio. Entra la jugadora número 24, Celia. Y si no veo mal, se va la número 14, María. Cambio en el ala extremeña. Muy buen partido de María. Metiendo presión en las abiertas. Bueno, sin duda, supongo que todos los que estéis en casa, que no tengáis mucha idea de este deporte, como es mi caso, os estará dejando asombrado el poderío que demuestran estas chicas, dando todo encima de este campo, que encima hoy hace calor. Hace un calor increíble. Hoy tienen que estar pasándolo mal, pero aún así no se dejan abatir por él. Pues andaremos por los 22, 23 grados seguro. Y ahí abajo seguro, después de todo el día seguro que hay algún grado más. Y bueno, supongo que la estarán agradeciendo que hayan regado el campo un poquillo antes. Sí, sin duda. Esta mañana cuando hemos venido a ver el campo estaba un poquito duro. Y hemos hablado con los obreros de aquí de las instalaciones para que lo regalan. Y gracias a Segi, que ha venido esta mañana, lo ha pintado y lo ha regado y les ha dejado el campo perfecto para las chicas. Para que lo disfruten y puedan jugar en condiciones. Además, que siempre se agradece que el campo esté un poquillo más blando, ¿no? Sí, sin duda. Ten en cuenta que es un deporte en el que gran parte del partido está en el suelo. Y entonces, si el campo está duro, te raspas, te hacen pequeñas heridas que luego son incómodas. Son molestias a la hora de jugar. Son molestias. Y aprovecho para darle las gracias a Segi por el trabajo que hace, que jamás se le valora. De pintar el campo, de tenerlo siempre todo perfecto para que todos los que jugamos al rugby pues podamos disfrutar de este deporte, y sin su labor pues sería imposible. Muy bien ahora, muy bien las terceras líneas extremeñas llegando a esa jugada, a esa parada de Benfica. El balón la sabemos muy bien, esa presión, muy bien Carmen, qué buena actitud de Nuria yendo a por el balón, pero había un ensayo, un bajo palos, ha habido ahí una ventaja que han tenido las jugadoras del Benfica, de la jugadora de Benfica, que nos ha cogido otra vez un poquito despistados porque habíamos recuperado el balón y no hemos sido capaces de recomponernos en defensa, y nos han roto esa defensa, se han dado bajo palos. Una jugadora del Benfica parece que ha tenido algún problema. Molestias. ¿Alguna molestia?
otra vez, golpea de drop. Pero nada. Esto sí que es muy complicado verlo. En cualquier nivel. No solo en femenino, en cualquier nivel. Y qué bien que estamos aquí en cabina hoy. Oh, divino. Gran compañía. Tenemos buena compañía, buen equipo. Tenemos a todos los técnicos trabajando y dándolo todo como nunca. Y el equipo femenino de Extremadura haciéndonos disfrutar con su juego, que está siendo increíble. Y bueno, me está pidiendo Rob Bonilla que diga que tenemos marcador. Está muy orgulloso de su marcador. De hecho, sí, es el primer partido, el primer evento en el que tenemos un marcador oficial. Enhorabuena, Bonilla. Joder, agradecer, que menos. Vamos allá. ¿Cuánto va? Vamos, Gloria. 42. Ha habido otro cambio, ha salido el número 4 extremeña. Mercedes, pero no puedo ver qué número es la que le ha sustituido. Pues la número 20, Carla, si no veo mal. La número 20, Carla, y también entró la número 25, Isa. Pues número 20, Carla, esa sí, de esa sí puedo hablar yo, esa sí es de aquí de Cáceres. ¿La conoces? Sí, la conozco, la conozco. Muy bien. Compañera de estudios. De años atrás. Pues han entrado tanto Carla como Isa. Pues una gran persona, a ver si lo mismo también en el campo. Que seguro que sí. Seguro, seguro. Genial, Irene Pola, jugadora del Benfica, extremeña de la provincia de Cáceres, ganando todas las touches a favor del Benfica, que ha creado un mold increíble. Un mold dinámico increíble. A ver. Ganando muchos metros, sacándolo rápido a través de la apertura al segundo centro. Hay una muy buena combinación. Y genial el placaje de Gloria. Y ahora muy bien el placaje tanto de Carmen Periales como de Nuria, yendo una abajo y otra arriba a intentar coger el balón. Un placaje realmente bueno. Vuela hacia atrás. Y ha subido la presión tanto Jenny como Laura. Y pita de golpe por caer en el rack a favor del Benfica, que no sé si pateará, pero lo visto, recemos que no. ¿Ahora? ¿Perdón? Sí, la número 2 se dirige. ¿Sí? Sí, sí. La número 2 va por el balón. Pues como patee, parece a mí que ya tenemos el resultado de la cabeza. No, pues patea afuera. Patea afuera, no. Sí, se equivoca, por fin. Muy bien. Vale. Pero aquí un Naván. Una van de la jugadora número 25, Isa. Me lee para no, el Benfica. Va, no, se va a pitar touch. Ha pitado touch a favor del Benfica. A ver si aquí Irene, por muy amiga nuestra que sea, no está tan atenta a la hora de coger el balón, por muy amiga nuestra que sea, Irene, que no esté cuidando. No, efectivamente había pitado. Me lee. Lo de a favor del Benfica, sí, a ver qué hacen aquí. Porque una media de 5 metros, una salida de 8. Y yo ya no veo nada. El balón lo tiene la media del Benfica. Me temo que mi visión desde aquí es un tanto escasa. El balón la tiene la 8. Que se ha ganado con la media melee, debería ser la da a la apertura. Primer centro. Uff. Y no he visto lo que ha pasado. Creo que ha perdido el balón. No, ya sí, sí, le ha caído el balón a la número 12 del equipo de Benfica. Y ha llevado ahora ya una ruptura muy bien defendida por el equipo de Extremadura. Por el equipo de Extremadura. La primera línea extremeña por Toro. Genial ahora Cristina. Muy bien nuevamente defendido, subiendo con su tiempo, genial, haciendo la presión. Muy buena presión, provocando una. Muy buena ahora. Provocando una van. Y volvemos, porque ya fuera de juego de Extremadura, volvemos a un golpe. Nos están matando esos pequeñitos fallos, esos pequeños fallos que estamos cometiendo
porque realmente las habíamos conseguido sacar de 22 simplemente con defensa, y ese pequeñito fallo de fuera de juego nos vuelve a meter en 5 metros, donde han demostrado que patean fuera, donde han demostrado que son realmente peligrosas. Tenemos buena imagen, por lo menos. Sí. Eso estoy viendo yo, que tenemos una imagen estupenda. Gracias a Rol, que me ha puesto la pantalla. Ahora veo. La saltadora cacereña de Benfica, Irene Pola, efectivamente coge la bola perfecta. Y una buena tentativa y un buen move dinámico montado muy en 5 metros. Muy bien parado. Pero muy bien la resistencia y ensayo del número 2, Cristina Ferrara, la pateadora. Jugadora increíble porque ensaya, patea en las nubes muy bien. Genial. Un gran partido se está haciendo. Pero a ver si esta la mete, ¿no? Muy cerrada. Esta ya es complicada. Esta ya es muy complicada. Muy polivalente esa jugadora. Sí, pero está a todo. A todo, increíble. La verdad es que Extremadura, quiero resaltar, de verdad, el gol que ha hecho Benfica ha sido buenísimo. Ha sido una gran jugada de ataque y hemos sabido parar perfecto. Pero bueno, son pequeños errores que nos tienen que dar el... ¿Qué lo va a hacer de drop? Va a patear con el número 15, Katia João, que es el medio de apertura del equipo de Benfica, y hacer una tentativa de pateo a drop de 22, muy, muy cerrado. A ver qué pasa. Posición muy difícil, por lo que veo. Y no, no la mete. Ya la mucho. Queda lejos. Una. Ya era mucho. Era demasiado ya. No, sí, de verdad, quiero insistir en que bien hemos parado ese molde de Benfica, que era muy complicado de parar. Y ese pequeño error que nos tiene que dar el tiempo, nos tiene que dar la experiencia, ese pequeño error que es subsanable, ha acabado el ensayo, pero insisto que en poco tiempo que juguemos, sabremos parar todos esos pequeños errores que nos están haciendo tener un marcador tan acerto. Sí. Y ahora contamos con 5 puntos más en el marcador, con un 52-0, favorable al equipo de Portugal. Que se nos ha escapado el técnico que apuntaba el marcador. Que hace Bonilla. Que no está. Se nos ha escapado. Es lo que hay, somos una empresa pequeñita y somos poquitos, así que todos lo hacemos entre todos. Pero muy bien hecho, muy bien, y sobre todo dar las gracias por apostar por un deporte como el rugby. Siempre, que siempre. Lo hace. Muchísimas gracias. Todo aquel deporte en el que la gente se entrega. Allí estaremos nosotros para capturarlo. Muy bien ese placaje de la número 8 de Jenny, de la capitana. Sin duda se ve que la selección extremeña tiene ganas y actitud, sin duda. Sí, sí, muy bien ese golpe, muy bien. Muy bien ganado el balón ahora. Muy bien la capitana llevando a su equipo, Jenny llevando a su equipo con ese placaje y consiguiendo. Las ganas nos hacen que sigamos, va un poquito sola la número 3 de extremeña, pero muy bien roto por la capitana, porque muy bien, estamos a 5 metros, muy bien ese rack. ¡Wow! Ese balón de veteranía que hablamos. Sí. La dinámica del rack. Muy bien ahí la zaguero, muy bien la zaguero. Y nos pita el golpe porque la jugadora que ha ido por el balón estaba por delante de la pateadora. Ha debido esperar a que la zaguero la sobrepasara. Te digo, son unos pequeños errores de concepto que son subsanables, por supuesto, pero solamente por actitud y por entrega de nuestras jugadoras, veo un futuro brillante en esta selección, sin ninguna duda. Por supuesto, lo único que yo les veo que les falta es esa perspicacia que les va a dar solo el jugar y jugar. Sí, sí, esa veteranía, que esos pequeños errores, que efectivamente son ahora el juego, los años, son muy jóvenes todas, y bueno, pues se lo dará el tiempo. Ha habido también un cambio, entra la jugadora número 16, Isa. Y ahora un cambio en la Benfica. Y la 17, Pilar. Entra con el número 19, Elena Costa, la Pellier. Y se ha retirado la número 15, y
Pola nuevamente ahí en la touch, implacable, ¿eh? Sí, está implacable. Y la número 7, Alba, también ha sido sustituida. Muy bien, Jorge Rojo, dando minutos a todas las jugadoras para que puedan disfrutar de este partido. Es lo suyo, que todas las que estén aquí puedan jugar y salir y pasárselo bien, vaya. Genial, muy bien esa potencia, muy bien física, ahora. Muy bien la presión de Carmen Periani de la segunda centro Nuria, que no ha desistido e intentado llegar hasta el mismísimo bajo palos. Banderín de córner para aplacar y se ha quedado a una zancada de poder llegar a aplacarla. La número 13. Vamos con un 57-0. A ver ahora qué pasa. Patea nuevamente con el número 10 en el dorsal, María Vázquez, de drop nuevamente. Y la mete. 59-0. Seguimos sumando puntos al marcador, seguimos sumando horas y seguimos sumando ganas de darlo todo y de verlo todo aquí en www.adctvi.es. La verdad es que la actitud de hoy en la selección extremeña la están cargando dos jugadores principalmente, en mi opinión, que es la capitana Jenny, que está ejerciendo como auténtica capitana, llevando a su equipo siempre hacia arriba en la presión, en los placajes. Se está comportando como una auténtica capitana. Y la jugadora número 12, Gloria, que está haciendo una sensación de pundonor y de ganas, pateando y llegando a la primera a la presión. Son dos jugadoras que hoy realmente en ellas dos podemos reflejar al resto del equipo, porque todas están siendo determinantes en sus posiciones. Muy bien Carmen Periales luchando ese balón, quitando ahora un golpe porque estaba fuera de juego de Carmen, sí, delante de la pateadora. Claro, son esos pequeños errores, esa cosa que la da el tiempo, que la da los partidos, que la da, no quiero ser pesado, pero es verdad, es que me duele tanta diferencia de marcador, pero realmente yo creo que no hay tanta diferencia. Hay diferencia de concepto. Y realmente es que no creo que haya esa diferencia que refleja el marcador, de verdad. Y no me tiran los colores. No, el marcador es simplemente un elemento que, bueno, hay que tener en cuenta porque está dentro del deporte, pero hoy sobre todo tenemos en cuenta las ganas y el esfuerzo que están haciendo nuestras jugadoras, dándolo todo desde el primer minuto. Tiene una medalla a favor De Benfica, efectivamente. Muy bien la presión de la media pelé de Lali. Genial ese placaje una vez más de Gloria. Y muy bien, qué bien ha llegado. Gran placaje, ¿eh? Qué gran placaje de la número 13 de Gloria. Los dos centros extremeños. Los dos centros extremeños se están reivindicando de una manera muy bien toro la Pilar. Llevando para atrás a Benfica con la actitud defensiva. Muy bien Celia, el ala, llegando perfecta al placaje en el ala. Muy bien, genial, hemos robado la pelota, increíble la defensa. Y touch favorable a... Genial la defensa, insisto, de Extremadura. No, Mele. Genial, muy bien Celia en ese placaje en el ala, basculando genial hasta la última jugadora del Benfica, aguantándola y llegando al placaje perfecto. Increíble, muy bien Celia, muy bien. Con el placaje, si no veo mal, ha conseguido hasta comprar el balón, ha conseguido que haga una más la jugadora portuguesa. Y es melee a favor de... Tienen ahora la posición del equipo de Extremadura. Sí. Golpe franco a favor del Benfica, que nos vuelve a coger un poquito descolocados, pero muy bien, muy bien, muy bien las tres cuartos extremeñas parándola, pero la diferencia física se termina imponiendo y consiguiendo otro ensayo. Un ensayo más.
Y va a entrar la jugadora número 19. La tengo por aquí, Elena. Y patea con el número 15, Katia Schwamm. Un medio de apertura de Benfica, nuevamente de drop. Y la falla, nada, 64-0 se mantiene el marcador. Perfecto, pues acaba de entrar Elena. Y acaba el partido. Pues aprovechando que acaba de terminar el segundo periodo, recordamos que mañana empieza la tercera temporada de Onda Bizarra en www.adctvi.es y que la semana que viene, el fin de semana, día 11 y día 12, sábado y domingo, nos podréis encontrar retransmitiendo en directo el campeonato de Extremadura de natación y el de atletismo. Ahí estaremos dándolo todo. Acaba el partido y se va a proceder al pasillo que se hacen los dos equipos mutuos. No va a haber un tercer tiempo, va a haber un tercer periodo. Va a haber un tercer periodo para que las chicas puedan disfrutar un ratito más con su momento de gloria y que todas las chicas puedan jugar. Que ya que es amistoso, que por lo menos lo disfruten y lo pasen en grande. Efectivamente. Si me dais un segundito.
tarde. Gracias, Bonilla. Estás abierto. Gracias, Bonilla. Y siempre al loro de todo, macho. Al loro, pero he abierto todos los micrófonos, no son míos, ¿eh? Esto no te lo perdono. Por eso tía, al loro. Muy bien, bueno, pues vamos al último periodo, antes del tercer tiempo, y a ver cómo acaba el partido la selección extremeña. Oh, genial, con la capitana, con Jenny, que anda por ese balón y formando un rack. Muy estable y muy bien definido, muy bien Toro, la pilar extremeña. Y hay cambios, vuelve a salir Celia y entra María. Efectivamente. Muy bien, efectivamente, sale Celia, entra María. Genial, chocaba Sara, la talona extremeña, formando una plataforma de bola apoyada por Mercedes, genial. Con un rato atrás. Se va atrás que va a hablar Carmen Perianes, con Jenny, con la capitana, llevando a su equipo hacia adelante, dejando un balón muy claro. Qué gran jugada de Extremadura, ¿verdad? Llevamos tres fases. El árbitro avisa a Benfica que puede incurrir en golpe. Muy bien Toro, en la primera línea extremeña, los apoyos de las delanteras extremeñas, muy bien. No dejaba jugar el balón la jugadora portuguesa y tenemos ventaja. Y la media melee, Lali saca el balón rápido, otra vez para la talona, para Sara, chocando el balón, dejando el balón claro atrás. Muy bien ahora para Ina, la primera línea extremeña, intentando formar una plataforma de mol, pero nos quitan el balón las jugadoras portuguesas. Pero jugar cerca de los rack en este nivel es un peligro. Pero bueno, muy bien el placaje. Tienen que buscar cosas distintas, están aquí para disfrutar. Claro. Y es lo que están haciendo, y es lo que a lo que ya se deben de centrar. Genial Noemí en ese placaje en el robo de balón de Benfica. Muy bien recuperada la posición por Noemí, con ese placaje ayudada por Nuria. Con una melee. Sí, creo que ha sido Aban sí. De la jugadora portuguesa. Sí, creo que ha vuelto a campo también la zaguero Fanny. Sí. Y creo que vuelve el equipo titular al campo. Claro. Para jugar estos últimos minutos, creo que ha vuelto el equipo titular. Porque ha salido Carla también. Con el 20. Genial las dos centros, haciendo una cruz, intentando romper. Muy bien Nuria, manteniéndose arriba hasta que ha encontrado los apoyos. Abre el balón Lali, la media melee, golpe. Un balón recuperado por Benfica. Y ahora al ataque. Y ahora mal. Bueno, una Aban de la número 7 portuguesa. Muy bien la defensa de la número 15 Fanny, de Carmen Perianes, de Gloria y de María. Las cuatro jugadoras han sabido hacerle perfectamente la defensa a la primera centro del Benfica, recuperando ese balón. Coño. Cuidado. No sé, que tengamos un accidente ahí dentro de la sala. Perdón. Bueno, introduce el balón en la melee, Lali. Saca el balón Lali para Gloria, que con la presión de la número 10 portuguesa. Y patea, se supone que fuera, pero ha pitado golpe. Creo que ha pitado la banda de Gloria con una presión intensa de la número 10 del Benfica. Para Benfica. Y hay una melee a favor del Benfica. Y escuchamos a nuestro mozo. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué hay por aquí. Y me vais a disculpar un segundito, pero tengo que proveer de bebida a nuestro técnico de sonido, imagen, Rubonilla. Voy a ir a darle algo, que está el pobre en la solana sufriendo. Vengo enseguida. Perfecto. ¿Queda otra cosa? Sí.
Bueno, vas a ayudarme a favor del Benfica, a favor del Benfica que abre el balón. Haces una cruz. Muy bien, nuevamente con una fase. La defensa extremeña, una vez más. También, está metido vacía también. Tendrá algo bueno, fuera, fuera. Muy bien, la defensa. Llega Carmen Periánez a la presión. Hasta que me has puesto solo bonito, ¿eh? Ha llegado Carmen Periánez a esa presión, consiguiendo el balón para el para Extremadura. Con una touch. Bueno, es posesión, que es lo que hay que tener. Un buen balón que coge Cristina. Y patea. Fuera de Gloria. No, no sabe. Y ataque, pero muy bien rehecha la defensa extremeña. Con Nuria va intentando dar la vuelta a la jugadora portuguesa para intentar coger el balón. Aunque se ha revuelto muy bien la jugadora. Bien, Carmen Pérez arriba y Gloria abajo en ese placaje. A ver, el balón llegará hasta Lala, especialmente muy bien María, muy bien Lazarero, Fanny, qué buena ayuda de Lazarero. Una gran cobertura de Lazarero, extremeña Fanny, muy bien María, aguantando a su oponente. Muy bien jugado ahora por el equipo portugués, sin duda saltando al primer centro jugando con la número 3 Ardete y haciendo un ensayo más para el equipo del Benfica con un 69-0. Se ve ya a ciertas jugadoras extremeñas con cierto cansancio físico, se ve a Nuria, se ve a Gloria, a Carmen, a la número 4 Mercedes, que ha jugado. Y nuevamente de drop y nada, por fin. No la metió. ¡Ya se devuelta! Tenemos nuestras cámaras apuntando uno a Narnia y otro al Cuéscar. Va a correr el balón Gloria. Va a patear, va a sacar de centro este último ensayo del Benfica. Y estará ya terminándose el tercer y último tiempo del partido, ¿no? Sí, ahora no sé qué quedará, pero creo que quedará poquito ya. Y lo que sí, si me permitís, me gustaría recordar el nombre de todas las jugadoras que creo sí, que, adelante. Se hacen, que hablemos de ellas, porque creo que todas han mostrado una actitud que es digna de mención y las voy a nombrar a todas: Ina, Sara, Toro, Cristina, Mercedes, Laura, Alba, Jenny, Lali, Carmen, Noemí, Gloria, Nuria, Fanny, Celia, Elena, Carla, Pilar, Isa, otra Isa y Rosa. Todas han mostrado una actitud increíble, creo que es para agradecérselo a todas lo bien que lo han hecho y lo que nos están haciendo disfrutar en esta tarde de hoy. Por supuesto, y que sí, así, aunque quede poco tiempo, seguimos disfrutando de este encuentro amistoso. Y aparte del poco tiempo que quede ahora en este partido, lo que sí tienen que tener claro, que una vez que han dado todo como ellas han hecho, ahora tienen que disfrutar en el tercer tiempo, que eso sí que es único del deporte del rugby, y ahora sí es cuando tienen que disfrutarlo y ahí ya olvidarse del partido y bueno, ser amigas, hablar con el otro equipo y bueno, demostrarse a mí mismo y aprender que el rugby acaba en el tercer tiempo, no acaba en el campo. Hay golpe a favor de Extremadura. Bueno, supongo que el rugby también será una opción, como es lo que yo que decían, un modo de vida. Sí, además te hace crear unos lazos de unión con tus compañeros que creo que otros deportes no lo hacen, porque es un deporte, como ves, que sin tu compañero no eres nadie, no eres nada. Una familia es lo que hay en el rugby. Una buena familia, como los mejores deportes. Sin duda. Me gusta cuando se respira ese tipo de entornos, ya que yo vengo de un entorno también muy familiar, como es el karate, que dentro de un mismo club, un mismo dojo, lo que hay dentro es una familia impenetrable, eso es indestructible. Además queda la amistad por vida. Yo jugué 8 años en Badajoz y llevo otros 8 años aquí en Cáceres y la relación con los jugadores de Badajoz sigue siendo
increíble, sigue siendo una relación de verdad, de fraternidad increíble. Los lazos que nos unen, mucho más fuertes que los que nos separan, por supuesto. Eso es. Y en un deporte como puede ser el karate, o un deporte como puede ser el rugby, que necesitas siempre ayuda de alguien para que te ayude a mejorar, el ser individual, ¿no? O eres un monstruo, o no te hace nada, entonces eso siempre te une y siempre te hace ser mucho más amigo, más amigo que compañero. Sí, sí. Muchas veces incluso más hermano que amigo. Efectivamente. Le llaman las chicas de Portugal y tiran el balón fuera. Se han precipitado ahí un poquito, porque es verdad que había roto muy bien la número 2. Además, no sé qué nombras su nombre. Sí. Catarina Ferreira ha hecho un partido impresionante. Fenomenal. Increíble. Yo poco entiendo este deporte, pero estoy viendo que telita. Sí, increíble. Tenemos la sala con avispas y todo. Ha sido la jugadora número 23, la mejor jugadora, la número 23, porque las 22 mejores jugadoras, sin ninguna duda, han sido las extremeñas. Y después de las extremeñas, sin duda, ha venido la talona portuguesa. Estamos planteándonos cenar esta noche abejas, que tenemos la sala una que otra y no son pequeñas, oye. Sí. Para la jugada de FICA, con las ganas que tiene, nos han dado cuenta de que ha pitado aquí el árbitro. Y aquí viene de nuevo. Como nos pique esa abeja, nos va a hacer daño, ¿eh? Solo por el tamaño que tiene. Igual que he dicho el nombre de las 22 jugadoras, también insisto en la labor totalmente desinteresada y súper importante de Jorge Rojo a la cabeza, y apoyado por Mariano Amaro y por Borja Marcos, que sin ellos esta selección, de verdad que sería imposible. El equipo técnico. Sí, todo el equipo técnico. Creo que ha habido un momento de incertidumbre. Sí. Del que se ha aprovechado Benfica. Gloria está estirando, porque no me extraña, de verdad, que estaba estirando un poco gemelos. Se está dando una paliza defensiva y otra. Y un ensayo más del equipo de Benfica. Sí. Con. Sí. Gloria está en el suelo, se le están subiendo ya los gemelos. Lo ha dado todo, es una chica que lo ha dado absolutamente todo y no se puede poner un pero. Increíble. Ahí está el sufrimiento del rugby. Quizás ahí vemos reflejar el sufrimiento del rugby. Con un resultado que no es el más favorable, ¿no? No, pero ahí vemos el sufrimiento del rugby. Ahí tienes a Gloria y a ver gemelo que se le ha subido, que quizás sea un dolor. Bueno, yo lo he sufrido alguna vez, un dolor bastante, bastante intenso y bastante incómodo. Y puntual, oye. Y una vez más, de drop. Pero esto es increíble, ¿no? Jorge Rojo intentando, pero viendo el partido de Gloria, efectivamente iba a decir que se iba a levantar y iba a terminar el partido, porque creo que se lo merece. Sin duda. Se lo merece. Sin duda, Gloria está demostrando, al igual que el resto de las chicas, una gran fuerza y, oye, se está machacando en el campo, por lo que es normal este tirón que le he dado. Pero sin embargo, no abandona el campo, ahí sigue, dándole todo. El amor al deporte. Sí, señor, amor. El amor al rugby y al deporte en general. Y ahora que hablamos de amor, os recordamos que mañana a las 6 empezamos la tercera temporada de Onda Bizarra, donde nos daremos amor entre nosotros, los participantes del programa. No os lo perdáis mañana a las 6 de la tarde. Eso es mentira, dice Sando. Muy bien, María. Muy bien, Ina. La primera línea extremeña llegando a ese balón. Parece increíble que Gloria, que estaba estirando los gemelos, le esa patada que ha pegado de salida de medio campo. Increíble, de verdad. Parece increíble que haya podido pegar esa patada después de estar tirando ahí los gemelos. ¿Dónde la ha puesto? Como si no le dolieran, vaya. Como si no le dolieran, vamos, increíble.
Y más siendo un, cómo se suben los gemelos, que es ese dolor tan, tan puntiagudo, sí, que, sí, y tan intenso, que cuesta un par de minutos deshacerse de él. Sí, creo que van a entrar tanto Isa como Carla. Es Celia. Perdón, Celia. Celia y Carla creo que van a entrar. No, parece al final que no entran. No. Y vamos a la melee a favor de Extremadura y vamos a intentar conseguir el ensayo que nos haga acabar el partido. El balón lo tiene la capitana, lo tiene Jenny. Y con una salida de 8. Bueno. Muy bien, bien apoyada por la medio melee. Tienen ventaja la jugada portuguesa por intentar coger ese balón en el suelo sin tenerlo ganado. Muy bien la actitud de entrada de las portuguesas en ese rack. Y ya está otra vez el balón en la línea con el primer centro. Amaga, hace un contrapié, segundo centro. Y cambia el sentido de juego con ahora Ardete, la número 3, jugando nuevamente hacia la izquierda. Un buen partido defensivamente, de la selección extremeña. Defensivamente un partido increíble. Porque bueno, son 76 puntos, pero han defendido como nunca. Realmente la gente que conozca el rugby, que haya jugado al rugby, que entienda el rugby, realmente lo va a valorar. Lo va a valorar. Y yo más. Pero bueno, había llegado muy bien con esa actitud Fanny, la de zaguero, pero bueno. Y me temo y que está... aquí tenemos, le ha vuelto a repercutir el dolor de gemelos. Sí, sí. Se está tirando a Gloria. Y allí tenemos en el suelo una jugadora extremeña. A ver si conseguimos imagen. Que no es el caso, tenemos al cámara apuntando a Cuenca. Sí, parece un... Bueno, acaban de marcar lo que yo llamo gol. Sí, creo que ha perdido un partido. Realmente, efectivamente. Número 10, muy bien, un gran partido, sin duda. Enhorabuena a la selección extremeña por el partido que han hecho y van a hacerle el pasillo al equipo portugués. Porque bueno, lo que hablamos siempre, este deporte, si de algo se enorgullece, es de la relación entre los equipos. Y del respeto. Y del respeto que tienen. Y bueno, ha sido una batalla, pero después de la batalla es el reconocimiento mutuo. A uno a la superioridad que ha quedado mostrada y a otro al esfuerzo y a la actitud que han tenido las extremeñas sin ningún tipo de duda. Sin lugar a dudas, a pesar de no haber conseguido marcar nada. Como hablábamos de la amistad y tenía a la jugadora que estaba lesionada, han ido dos compañeras y la llevan en brazos a que pase al pasillo. Por eso creo que es un deporte que es mucho más que una amistad, que es algo más que amistad, siempre hay un puntito más. Sí. Era la laboral Benfica, por supuesto, porque ha hecho un partido increíble, ha hecho un partido de un rugby dinámico, de un rugby moderno. Como ya se esperaba, pero un gran partido. Sí, un gran partido. Y un gran partido de Extremadura, sin duda. Sí, sin duda alguna, vamos, lo han dado todo. Todo y algo más. Brindemos por allá. Muy bien. Pues el aplauso y la ovación que se llevan tanto las jugadoras de Extremadura como las del Benfica. Ahí está toda la grada disfrutando, que ha pasado una gran tarde con ellos. Y nosotros también le damos las gracias.